Amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos nuevo video, nuevo review aquí en nuestro canal y en nuestro programa de televisión. Estamos con el BYD Seagull, o BYD si usted quiere decirlo en español. Este es el auto más pequeño de la marca, el primero en el portafolio de productos de BYD. Por supuesto que es 100% eléctrico, un auto que monta la nueva plataforma 3.0 de la marca y que además es parte de la familia Ocean, del océano. Hay varios autos de BYD inspirados en eso, el Seal, el Dolphin y este Seagull. Bueno, se le llama Seagull porque Seagull en inglés es gaviota y pues su diseñador, que por cierto es una persona muy conocida en la industria, ex diseñador de Lamborghini, por ejemplo, ahí le vamos a poner el nombre a la pantalla porque se me acaba de escapar, le dio un enfoque de gaviota. Si usted lo ve de frente, bueno, usted me lo comentará si le parece o no a una gaviota. Bueno, en Costa Rica y también en el mundo se comercializan dos versiones en donde lo que cambia sustancialmente es la batería. Yo hoy estoy con el tope, esta batería es de 40, casi 40 kilovatios de potencia que le da una autonomía de más de 380 kilómetros y hay otra versión que podríamos llamar de entrada con una batería de 30.8 kilovatios hora que le da una autonomía de 300 kilómetros. Así que tenemos dos versiones, 300 y casi 400 kilómetros de autonomía. Según ciclo NEDC, por cierto. Ahora, cualquiera de las dos versiones monta el mismo motor, un motor eléctrico de 55 kilovatios hora y ese motor, si hacemos la equivalencia, son más o menos 75 caballos de fuerza con 135 newton metros de torque y una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora. Es, por su tamaño y su enfoque y su naturaleza, un auto, un city car, un auto para la ciudad. Esto no quiere decir que no podamos ir a la autopista o de paseo, más con ese rango de autonomía que tiene de casi 400 kilómetros esta versión que estoy manejando yo el día de hoy. Lo conocí en Shenzhen, en China, cuando lo presentaron hace un año. Ahí tuve oportunidad de manejarlo, ahí entre conitos, una prueba, un slalom, pero bueno, ya hoy he tenido la oportunidad de manejarlo más a gusto. Y si vemos el diseño, como les decía, tiene cara de gaviota, según la marca, pero bueno, luces LED, vean que esto el DRL está encendido. Aquí lo pueden apreciar, esto es LED, todo esto es LED, lo cual está, el carro está bien equipado. A pesar de ser un auto de entrada, para nada es un auto low cost, o sea, de bajo costo. Y ha sorprendido en todos los países en que se ha comercializado por su tamaño, por el equipamiento, porque realmente más adelante van a ver el interior, van a ver cómo se comporta, el auto realmente a mí me ha gustado, ¿verdad? Ok, si Juan Carlos me acompaña, hoy nos acompaña Juan Carlos aquí en las tomas, para ver el lateral, el auto mide 3,7 metros de largo y pues van a ver su línea aquí lateral que termina un spoiler, así tipo hatchback, puertas muy amplias, molduras que protegen el tren delantero y el tren trasero, tiene frenos de disco en las cuatro ruedas, adelante son ventilados y atrás son sólidos, ¿verdad? Y esta moldura que nos llama la atención porque además de tener una forma, también en ese tipo de autos lo que se acostumbra a hacer es una línea completamente recta y aquí nos hicieron diferente. De hecho, aquí tengo donde dice Brake Battery. La batería es la Brake Battery, la famosa batería de BYD. Y es un auto que recuerdo yo cuando se presentó en China, en el primer día se reservaron 10.000 unidades y luego estaban reservando al ritmo de 30, 35.000 unidades por mes en aquel país cuando se presentó. Hicimos un video que está en el canal de nuestro, el canal de YouTube, donde pues mostrábamos lo que estábamos haciendo en China, en Shenzhen con el auto, donde están los headquarters de BYD y a la gente le gustó mucho en ese momento. Y bueno, ya lo tenemos aquí. Este que me dieron está en color negro. Hay dos o tres colores más disponibles para la venta. Bueno, les muestro la parte posterior de este BYD Seagull con su spoiler, que sí estaba muy deportivo, tercera luz de freno y esto que me encanta a mí, de hecho voy a poner una toma, aquí en este lugar se ve, la parte trasera del auto se ve muy bien, va de lado a lado y todo esto son luces LED. Tengo sensores, tengo una forma de difusor acá y por supuesto el logo de BYD, Build Your Dreams. Vamos a ver, vamos a abrirlo, la compuerta mecánica. Esto es un auto compacto, aquí tenemos 230 litros de capacidad, justo así como usted lo está viendo, pero podemos abatir el asiento de la segunda fila. Bueno, tengo que hacerlo acá,
de los dos lados. La segunda fila es un solo bloque, como pueden ver, y aquí aumento a más de 900 litros el espacio de carga. Y pues tenemos buena capacidad para hacer un auto compacto. La parte trasera, pero ya saben, como siempre, el diseño es cuestión de gustos, así que ustedes nos dejan su comentario, qué les parece, cómo se ve el BYD Seagull. Bueno, la teoría, un auto pequeño, compacto, y también un auto accesible económicamente. Cualquiera podría pensar de que aquí no hay espacio y que además los materiales son de baja calidad. Es todo lo contrario. Por ejemplo, pueden ver mi posición. Estoy muy bien de rodillas y estoy muy bien de cabeza. De cabeza me sobra una mano y de rodillas ustedes lo ven. Y los materiales, muy bien por BYD o BYD, muy bien, la verdad. Esto está muy sólido, materiales de alta calidad. Un buen contraste entre el negro y el azul, muy bonito. Las cabeceras con el logotipo de BYD, todos esos detalles que tal vez en otros autos de este mismo segmento usted los encuentra, tal vez más baratos o más sencillos, no sucede en este automóvil. Está muy bien, me gusta mucho que se sienta agradable. Y por ejemplo, las butacas delanteras, la parte de atrás también se ve muy bien con materiales de calidad. Me hace falta tal vez un toma USB aquí en segunda fila, no lo tengo, pero en cuanto a comodidad, dos personas van perfectamente bien sentadas y muy cómodas, con apoyacabezas, con cinturón de seguridad y anclaje ISOFIX. Así que muy bien esta segunda fila del BYD Seagull. Bueno, la cabina de este Seagull, podemos ver la tecnología y lo que ha querido hacer BYD. Lo mismo que acabo de decir aquí en la segunda fila. Asientos, vean, son butacas de muy buena calidad. Aquí no hay nada que se vea barato ni sencillo. La combinación del negro azul con costura anaranjada se ve muy bien. Esto es duro, pero vean que está muy bien hecho. Esto es como, no sé, como una gamusita, pero se siente y se ve muy bien, ¿verdad? Algo que tal vez la gente no espera es que este asiento, el del conductor, tenga ajuste electrónico. El del acompañante es mecánico aquí con la palanquita. Tengo una pantalla acá al centro de 10,1 pulgadas que con el botoncito que tengo acá la puedo girar, ya esto es clásico de BYD, horizontal o vertical, con conectividad Apple CarPlay, Android Auto, Radio FM y muchas cosas más. De hecho, usted puede conectar el sistema a los datos de su celular y puede ver YouTube, puede ver Spotify, puede ver todo de forma nativa aquí en la pantalla, ¿verdad? La otra pantalla es la del closet de instrumentos, que también muy fiel al estilo de la marca, la puedo ver a través del volante con colores muy nítidos y tengo la información que justo ocupo cuando estoy manejando, autonomía, cuántos kilovatios voy consumiendo o cuántos voy regenerando, cuántos kilómetros llevo, la hora, todos los datos normales de un closet de instrumentos. Si me quedo con el volante, esto es muy parecido a lo que tiene su hermano mayor, el Dolphin, con otro tamaño y con otros colores, pero muy, muy similar. Volante multifunción, acá tengo función de control crucero, el auto tiene control crucero, y de este lado puedo controlar todas las funciones del sistema de entretenimiento, subir y bajar volumen, etc. Y como pueden ver, el volante también está forrado del mismo material de los asientos, que le sienta muy bien. Acá voy a encontrar algunas perillitas, misma forma y estilo del Dolphin, donde controlo aire acondicionado, control de estabilidad, luces de emergencia, desempañador, la selectora de la transmisión está acá también, y bueno, accesos directos, consola central con dos portavasos, cargador inalámbrico por inducción, lo coloco y muy rápido el celular agarra la carga, ¿verdad? Y en una posición bastante buena, y una consola central donde puedo poner cosas, con un toma USB tipo A y un toma cargador de 12 voltios. Es un sistema inteligente que llama BYD, como ha acomodado esta cabina. La posición de manejo, pues como pueden ver, yo la consigo rápido con los controles y mira, el volante tiene ajuste de altura y profundidad, lo cual es bastante bueno. Pero bueno, ya mostrado el walkaround del vehículo, ya se lo mostré por dentro, vamos a manejarlo para ver qué tal se comporta esa plataforma 3.0 de este BYD Seagull.
Bueno, hoy no me voy a quejar de las presas porque justo las ando buscando para grabar mi video con el bay de Seagull. Sobre todo porque, como les decía durante el review, es un auto que está muy enfocado en. Está hecho para. Es un city car, es un auto urbano para andar en la ciudad. Claro, tenemos un rango de autonomía, por ejemplo, en esta versión, de casi 400 kilómetros y con eso yo voy y vengo a la playa muerto de risa, ¿verdad? Es un auto muy fácil de conducir, sencillo, muy ágil. Su tamaño me permite girar bien, parquear bien, andar bien en la ciudad, ¿verdad? Ahora, es muy notorio cuando usted se sienta detrás de este volante y maneja un auto como estos, que tiene una plataforma, en este caso se llama la plataforma 3.0 de Baydem, concebido para ser 100% eléctrico, entonces eso se siente. Porque siente usted que todo el auto en conjunto trabaja en armonía. Por ejemplo, el tren motriz está ubicado adelante, es un tren motriz 8 en 1, donde los 8 componentes que lo componen están en una sola estructura, lo hace más ligero, o sea, menos pesado, lo hace de menor tamaño y eso también tiene que ver con la autonomía, ¿verdad? Menos peso, mejora la autonomía. Por ejemplo, el auto es muy suave de manejar, muy confortable, a pesar de que tenemos una suspensión MacPherson y atrás una barra de torsión. Cuando digo a pesar, eso quiere decir que no tenemos una suspensión neumática ni nada de ese tipo de cosas, sino que es una suspensión convencional. Trabaja bastante bien y eso tiene que ver mucho con la plataforma 3.0 del vehículo. Se siente, es que es muy notorio cuando usted maneja un carro de esta forma, de este tipo. Ahora, recuerden, el motor son 55 kilovatios, eso más o menos son 74 caballos de fuerza, si lo queremos ver de esa forma, 135 newton metros torque, el torque en este vehículo es eléctrico, entonces es torque inmediato, o sea, yo acelero y ahí va el carro, ven como ahorita. Topado a 130 kilómetros de velocidad máxima, no ocupo más que eso. Ya de hecho, aquí en Costa Rica, 125, más de 125 es multado por la ley. Y entonces, para andar en la ciudad, el auto está sobradísimo. Tiene tres modos de manejo que controlo con una perita que está acá. Aquí estoy tocando donde está mi dedo: Eco, Normal y Sport. Mire, aquí en ciudad. Yo ando en Eco, no ocupo más, súper bien. Y el Sport ya lo probé en autopista, de hecho, ahí me puse en Sport. No, no, aquí tengo carro, no puedo acelerar. Pero sí, sí se siente que la respuesta en aceleración es mucho mejor. Me devolví al Eco. Regeneración. Recuerden que los autos eléctricos, lo hemos dicho muchas veces, regeneran su. Recargan la batería cuando desaceleramos o frenamos, esa energía que queda ahí se va a la batería, lo que llaman la energía cinética. Él tiene dos modos de regeneración, los cambio aquí en la pantalla. Uno se llama estándar, que sería como el normal, y otro larger. Ahorita yo ando en larger. Entonces, cuando yo acelero y suelto el acelerador, él se frena, la inercia de su motor hace que se frene bastante fuerte. En el largo frena mucho más y bueno, al frenarse más recarga más la batería. Otro detalle, cuando vemos autos pequeños o vemos un auto compacto, lo primero que pensamos es un auto inseguro. Bueno, en el caso del Seagull tenemos 6 bolsas de aire en esta versión y tenemos que la estructura tiene acero de alta resistencia. Frenos de disco en las cuatro ruedas, ventilados adelante, sólidos atrás, control de estabilidad, control de tracción. Entonces, para un auto de ciudad, tiene el equipamiento mínimo para ser bien seguro. Seis bolsas de aire, yo creo que está bastante bien. Mi posición de manejo, yo le llegué rápido,
gracias a que tengo ajuste electrónico en el asiento y ajuste telescópico del volante. Y eso me recuerda a otro punto. Normalmente en un auto que es accesible económicamente, vean que hoy me metí en las puestas al propio, ¿verdad? Normalmente en un auto que es accesible económicamente, las marcas sacrifican calidad de materiales y equipamiento para poder darse precio. No pasa eso en este BYD. Ya vieron todos los acabados interiores, ya vieron los asientos, por ejemplo, los de adelante que son butacas, mi asiento tiene ajuste electrónico, la pantalla. No se ve por ningún lado que el auto sea lo que se llama en la industria low cost, o sea, traducido al español, un auto de bajo precio, donde usted lo que ve son materiales baratos y sencillos. No se ve aquí en este Seagull. Entonces eso está bastante bien. Sin duda alguna, en este segmento, autos de entrada, eléctricos, el Seagull es una muy buena opción a tomar en cuenta. Muy, muy cómodo. A mí me gusta. Y a pesar de ser un auto pequeño, compacto, de bajo costo, accesible económicamente, por ejemplo, además de todo lo que les he dicho, ruido en cabina, el normal a muy bien, mi visión muy buena, pantalla de 10 pulgadas al centro, aquí con la clásico, puedo poner horizontal o vertical con Android Auto, Apple CarPlay, ahorita yo no lo llevo activado. Mi celular en una buena posición aquí, recargándose inalámbricamente, sin cable. Entonces, bueno, a pesar de todo esto que les he dicho ahorita, lo mejor es que usted, si está interesado en el vehículo, vaya, pida la prueba de manejo a la marca, manéjelo, compruebe lo que hoy les he dicho, porque es la única forma, ¿verdad? Probando el vehículo. Y así usted tiene su propia opinión. Pero bueno, si usted nos está viendo en televisión, en nuestro programa Ante Más, muchísimas gracias por acompañarnos. Si nos ve en nuestro canal de YouTube, le voy a pedir un favor. Si usted es dueño de un BYD, denos su opinión. ¿Cómo le ha ido con su auto? Nos ayudaría mucho ese comentario. Tanto a mí, futuros compradores, como a la misma marca. Y si me está viendo en YouTube, suscríbase al canal si no lo ha hecho. También hay un botoncito que se llama ahí unirse. Si usted quiere asesoría de parte mía, un poquito más personalizada, más directa, usted le da a unirse y con mucho gusto nosotros le vamos a contestar de forma prioritaria cualquier consulta que tenga con respecto a este o cualquier otro vehículo. Pero bueno, vamos a la parte final. Hoy nos acompañó en cámaras, como siempre, nuestro buen amigo y camarógrafo Juan Carlos Mora. Yo me despido, como siempre lo hago, dándole las gracias a ustedes por acompañarnos en todos nuestros videos y en nuestro programa de televisión y esperar pronto para vernos en otra ocasión. Amigos, su servidor, el amigo de siempre, Hermano Calderón, nos vemos pronto aquí en elmundomotorizado.com con más noticias, con más novedades y con más reviews. Chao.